Marino Collado, regidor de este municipio, dijo que su partido, el Revolucionario Moderno, deja una posibilidad para que la ley de partido sea aprobada, con la decisión de usar el padrón interno, así como proponer que las primarias sean de manera simultánea y organizada por la Junta Central Electoral. Justamente lo que tiene que hacer. La cosa de los humanos, la cosa de la sociedad, los problemas de la sociedad se resuelven dedicándole, escogiendo el espacio y dedicándole el tiempo. Yo creo que en este país ha habido una lección de lo que se llama un partido político venir con una concepción clara. Es la última organización política mayoritaria que hay aquí, que se crea en términos de 1 o 2 años, se construye un partido que es un monstruo. Ahora mismo toda la República Dominicana, toda la población, la clase obrera, los desempleados, la clase media, todo en conjunto lo que es la sociedad dominicana, tiene su esperanza cifrada en una línea política, en una ejecución política, en un programa político que rescate la credibilidad, que rescate la inversión, que rescate la seguridad ciudadana sobre todo. Ese es el programa del Partido Revolucionario Moderno. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.